Muchas gracias. Muchas gracias y me respeto, por favor, sentarse allí donde le pongan. Cuidado atrás, cuidado atrás. El día de hoy estamos muy orgullosos en esta institución de poder presentar al nuevo técnico, que es el señor Gustavo Matosas. Y le cedo la palabra a Ricardo. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a su casa, Club América. Como siempre, al inicio de cada torneo, quiero agradecerle al Consejo Directivo, que acaba de ser el señor Emilio Azcárraga, al comité, el presidente del Comité de Fútbol de Televisa, el señor León de Luisa, y a nuestro presidente operativo, Pepe Romano, porque finalmente las decisiones deportivas se han ejecutado en tiempo y forma. Apenas el pasado domingo tuvimos la suerte, la fortuna de disfrutar la gloria del título número 12 para esta institución. Y a los pocos días, hoy vamos a presentar a nuestro nuevo director técnico y mañana haremos lo propio con nuestros refuerzos. Entonces, gracias a toda la estructura que ha sido fundamental, gracias principalmente a la mejor afición de México, que es la del Club América. Para ellos trabajamos diario y por eso se han tomado estas decisiones. Hoy presentamos ante ustedes al nuevo director técnico de la América, que firma por 2 años, el señor Gustavo Matosas, y le deseo la palabra a ustedes para que le pregunten lo que quieran. Gustavo, si quieres decir algo antes. Bueno, adelante. Buenos días. Bueno, ante todo quiero agradecer esta maravillosa oportunidad que me brinda el Club América. Las conversaciones que he tenido tanto con Pepe como con Ricardo han sido de mucho entusiasmo para mí por el apoyo que he recibido. Luego de eso quiero felicitar al Club América por el título obtenido, al señor Mohamed por la muy buena campaña que hizo y de la manera que consiguió el título, a todos los jugadores. Y la vara siempre está alta. El que tiene alma y corazón de vencedor siempre se pone la vara alta. La tuve en Querétaro, en León, en todos los equipos que he dirigido, así que qué bueno que la vara está alta, porque eso te hace exigirte mucho más. Sí, escuché muchas cosas. Lamentablemente y afortunadamente no puedo manejar lo que la gente dice. Sin embargo, llego porque en algún contacto que tuvimos quedamos en charlar cuando terminara el campeonato. Cumplimos. Yo estuve a punto de irme a otro lugar porque no tenía compromiso con nadie. Pero bueno, como me tomé unos días para decidir, que era el 22 o 23 de diciembre, América me contactó cuando terminó el campeonato y acá estoy. Yo creo que si América se fijó en mí, yo no llamé para venir a dirigir acá. Me llamaron ellos porque les habrá gustado mi estilo. Y es algo que nunca voy a cambiar. Yo trato de plantear en la cancha lo que me gusta ver del equipo a mí. Si coincidentemente es lo que le gusta a los directivos, que este es el caso, perfecto, porque se ha hecho una buena unión. ¿Qué falta? Pasárselo a los jugadores. O sea que mi estilo va a seguir siendo absolutamente el mismo. Bueno, el objetivo inmediato fue conocer todas las instalaciones, seguir dialogando con Ricardo, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos deportivos, de integración de los jugadores, de planificación de la pretemporada. A mediano plazo, mediano plazo, que sería una semana, un poquito más, y bueno, empezar a entrenar, y a largo plazo, y ver si ganamos el primer partido. Porque viste que después de ganar el fútbol de largo plazo es muy complicado, así que vamos a tratar de ir muy cortito, porque tengo que conocer a jugadores. Hay algunos jugadores que no conozco, hay otros que siempre me hubiera gustado tenerlos en otro equipo. Los jugadores que le dieron, cualquier equipo mexicano los quiere. Entonces, creo que ha sido un acierto en la directiva. Ayer, cuando nos juntamos y firmé el contrato, acepté que la elección de ellos fue muy buena. Si no, no firmo ni el contrato. Entonces, ahora lo que estamos hablando es del refuerzo que está faltando para ponernos de acuerdo, para ver cuáles son los objetivos y la posición que más necesitamos. Pero creo que han sido unas contrataciones acertadísimas. Señor Plan, la grandeza de este club, la gran
afición que tiene, pero sobre todo que cuando charlamos el día martes por la tarde, percibí que era una decisión unánime de la directiva. Si fueran 5 votos y 2 dicen que no, a lo mejor no hubiera venido, porque creo que lo que tiene que haber es unión. La decisión unánime de toda la directiva fue lo que me hizo decir, me quieren, voy a ir. Cuando vi la clase de contrataciones que iban a hacer y la base del equipo que hay, no tenía mucho que pensar, ¿no? Pero Miguel hizo las cosas muy bien también, Mohamed las hizo muy bien. Lo que le voy a poner es mi sello, voy a aprovechar todo lo bueno que ha dejado Miguel o lo que ha dejado Mohamed, o lo que viene haciendo Ricardo, Pepe, la directiva también, para utilizarlo a mi favor, pero evidentemente con mi sello. Más que espectacularidad, yo lo que busco es intensidad, mucha intensidad. Señor. La vara está alta y yo estoy a prueba, esa es la verdad. ¿Por qué es un reto nuevo para mí? Porque tengo que llegar a hacer el camino de nuevo. Acá no he ganado nada, no me conoce nadie. Vengo de una ciudad que fue maravillosa, que trataron muy bien y que ganamos muchas cosas gracias a los jugadores. Pero el americanismo no tiene que basarse en nada para saber si voy a andar bien o no. Tienen que evaluar cuando el equipo juegue. Hay que atacar y que el resto se valga. Más explícito sería, si subís mucho la cobija se destapa los pies. Si la bajás se destapa el cuello. Bueno, yo, si los pies son la defensa, prefiero que la cobija siempre esté destapada. Porque a mí me gusta atacar. Yo disfruto eso. Cuando no esté disfrutando, seguramente voy a estar acá para decirle, muchachos, muchas gracias por todo, me voy porque no estoy disfrutando. Yo necesito disfrutar del juego. Entonces, que la cobija esté corta abajo en la defensa. Gracias.